are here at San Diego's Westville Mission Valley, celebrating San Diego Latino Film 29th anniversary. Estamos aquí esperando la presencia de el talentoso y gran amigo de Shooting Star Media, Fehr Rivas. Since the sights of the magazine read, heart can't be driven on until the feet are wet. And now she's all over me, it's like a paper dish. It's like a paper dish. I've got a paper dish! Can I do a quick little mini interview with you? Yeah, absolutely. Okay, awesome. Ready? Yeah, I'm ready. Go. So guys, we still are continuing the great festival here, 29th anniversary San Diego Film Festival. How are you, Quan? I'm doing excellent. Thank you very much. Now, you want me to play a little game today, right? That is correct. So what am I going to do? So it's called the Wheel of Fortune. So what we're going to do is we're going to spin this little wheel behind you, and then you get to win some awesome prizes. So awesome. We'll see what I get, right? We're here with Sources Engineering, obviously e-commerce solutions. So let's take a look. Video production, right? We got to check you out, definitely. All right. Hand sanitizer for COVID. I got an Amazon gift card! Only here at Shooting Star Media in Mission Valley, San Diego, California with Quan. Thank you so much! So what I get, Amazon gift card? And all of this sponsored by? Yes, Sarsis. Yeah, we do video production, websites, and everything else in between. Yeah. Can you tell us your Instagram handle, your website, so we can check you out? Yes. Visit us at Sarsis Web Developers. That's our IG. Sarsis Web Developers. Perfect. Quan, thank you so much. And I hope you enjoy the festival. My pleasure. Thank you. Spin the wheel. Let's go. Good spin. Oh, man. Go ahead and spin it again. One more time. There you go. Get it full spin. What is that? Starbucks gift card? Starbucks. Oh, wait, no. Oh, my God. I wish. I am so sorry. It's okay. I want this. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Oh, yeah. About people when it's on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard what before, but you never really had a doubt. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ooh, yeah. Hey. And all the roads we have to walk our way, and all the lights that beat us, there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Hey. I said maybe gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder world. Make some noise! Dear girl, it's gonna be the day, but the number see those claps, come on! Sin darte cuenta me estés buscando en una ilusión. No creas que les pagué, mamá, ¿eh? Qué bien, San Diego, there's a lot of people who loves rock en español, ¿verdad? Sí, sí. Ya los veo ustedes, ya los veo cantando rock en español, como si estuvieran en la tardeada. Me quieren agitar, necesitan agitar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que en punto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace la... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Wow!
así terminó esta gran noche reportando Shooting Star Media with our favorite friend and artist, Fehr Rivas. ¿Cómo estás, cariño? La verdad, wow, I loved your live concert. I loved it. Thank you so much. First of all, because you're here, ¿no? Yo sentí así como miedo. ¿Quién va a venir? Y miren, una sorpresa que estuvieran. Estuvo tan bueno que, literally, just drop the mic, dijeron ustedes, ¿no? Terminamos destruyendo aquí todo, pero con mucha pasión y contento porque es la primera vez que estoy en el San Diego Latino Film Festival. No, la verdad que sí, yo quedé, no, yo estaba temblando y luego aquí Miss Isa Maurino estaba todo, ¡woo, woo!, todo loca. How did you like the concert, the experience? I loved it, it was so fun. I really liked Yo Te Espero. Yeah. Sí, está bien, Yo Te Espero. Amor, amor, amor. Pero sabes que sí, en verdad, o sea, para mí era muy bonito el hecho de verlas a ustedes que nos conocemos de hace tiempo y cantando mis canciones ahí de frente. La verdad, gracias por el apoyo siempre y bueno, pues ahora con la gira que se viene para México. Ya sé, y cuéntanos un poquito si se puede detrás de cámaras aquí en exclusiva con Shooting Star Media. ¿Cuándo te vas? ¿Cómo inicias? ¿Dónde va a ser el primer concierto para este México Tour 2022? Chécate nada más, son 6 fechas donde vamos a estar primero en León, luego vamos a Zamora, Michoacán, luego Guadalajara, Jalisco, obviamente, para después irnos a la ciudad de Querétaro, Puebla y cerrar con broche de oro, obviamente Ciudad de México, ¿no? Ya tenemos muchos fans allá de Ciudad de México, saludamos. Y contento, corazón, 6 fechas que nunca había tenido la posibilidad de ir con la banda completa y ahora por fin pues, se me va a hacer. No, la verdad que sí. ¿Cómo te sientes? Tú vas a ir al DDF, ¿verdad? ¿Vas sí, a estar allá? Tengo que ir, sí, voy a tener. Quedó grabado que van a ir. Abril 10, ¿no? Abril 10. Ahí van a ser las fechas. Sí, así es. Fer, muchísimas gracias nuevamente. Y también un súper saludo a nuestra amiga Mariana por siempre hacer todas las entrevistas posibles. Se te quiere mucho. Y también, let's take a shout out for La Lobis. Que está detrás de cámara. La Lobis que hoy nos está ayudando detrás de cámara. Que además estuvo cantando increíblemente. Yo sentí ahí la pasión de nuestra querida Lobis que estaba cante y cante conmigo, así es que un beso a ella y a todos los que siempre me están apoyando, gracias. Bueno, nosotros como todas fans vamos a dar un abrazo y un beso. And reporting here, San Diego, California, in Westfield Mall in Mission Valley. We love you guys, this is Fehr Rivas, we're out. Hell yeah.